Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Damos la bienvenida y agradezco mucho la visita de Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, en este momento para tratar asuntos de trascendencia para Isla de Palma. Estamos elaborando los presupuestos todas las administraciones y, bueno, pues desde ayer lleva en la isla tratando de tener la información para la elaboración en las cuestiones que afectan a La Palma. Y quiero agradecer el compromiso ante la incertidumbre que tenemos también desde el punto de vista presupuestario de lo que sucederá en los presupuestos generales del Estado, compromiso con la isla de La Palma de mantener todo lo relacionado con la reconstrucción, los 50 millones de euros. Y, bueno, hemos tratado de otras cuestiones que son importantes para la isla, que ya las conoce para la elaboración de esos presupuestos y que van por otro camino. Es decir, la materia de reconstrucción de infraestructuras, de todas las cuestiones que tenemos por delante en La Palma, además de los compromisos con los afectados de devolver el valor de lo perdido, se mantienen. Y bueno, hay otras cuestiones que plantean tanto ayuntamientos como cabildos que el Gobierno de Canarias bueno, las va a asumir y que lógicamente tenemos que agradecer el compromiso, ya digo, en un momento de incertidumbre total para todos y que también hemos hablado de eso, ¿no? Esos compromisos que el presidente asume con la isla, en función de cómo luego se resuelva el tema presupuestario, pues nos sentaremos de nuevo y volveremos a poner sobre la mesa para ver si bueno, nosotros, las administraciones locales, las más pobres, siempre estamos pidiendo cosas. Afortunadamente contamos con un presidente que es una persona que entiende Canarias en su conjunto, que sabe de la dificultad que tiene esta isla de La Palma y que siempre tiende la mano a que esos compromisos iniciales se puedan modular y que a lo largo del ejercicio presupuestario del año que viene pues podamos contar con otras cosas. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecerle al presidente del Cabildo, a Sergio Rodríguez, como siempre, no solo la hospitalidad, sino toda la capacidad de organización para poder tener hoy este encuentro y sobre todo lo oportuno de esa solicitud que hizo, yo creo que acertada, en el sentido de poder planificar y trabajar todas las administraciones de manera coordinada, ¿no? Este encuentro con el Gobierno de la isla, que es el Cabildo y su presidente, este encuentro con los 14 municipios, sus alcaldes y alcaldesas, para poder planificar lo que es el año 2025, para poder hacer balance de lo que está haciendo este 24 y, en definitiva, para seguir en la senda de esa estrategia de reconstrucción de la isla, pero sin olvidarnos que al margen de la reconstrucción de la propia isla, la isla tiene su funcionamiento normal, ¿no? Y una cosa no se puede comer a la otra, porque si no estaríamos cometiendo una grave injusticia, ¿no? En la reunión previa que manteníamos, yo le transmitía que el acuerdo del Gobierno de Canarias, del vicepresidente del Gobierno de Canarias, que hoy no puede estar aquí por motivos de agenda, y el mío propio, en los presupuestos del 2025 estarán esos 50 millones. Nos comprometimos, y está en el pacto de gobierno, a que se le iba a devolver a los ciudadanos de la isla de La Palma lo que el volcán les quitó. Y eso eran 150 millones de euros cada año, de los cuales 50 lo ponía el Gobierno de Canarias y 100 lo firmamos en la Agenda Canaria, lo metimos en los presupuestos del año 2023 con una enmienda y estamos a la espera de que el Gobierno de España, obviamente, libre la cantidad del 24. Eso yo creo que da certezas en cuanto a la reconstrucción, al margen de las infraestructuras que están en funcionamiento, y un compromiso del Gobierno anterior, que tendremos que ver cómo lo podemos formalizar, de ese famoso 25% de las reconstrucciones de las infraestructuras que han asumido Cabildo y Ayuntamiento. Ese es el que veremos y hablaremos después con los alcaldes y las alcaldesas de cómo justificarlo. Pero además de eso, obviamente, estamos en la elaboración de los presupuestos del año 2025. Como bien ha dicho el presidente del Cabildo, bueno, sin tener senda de gasto aprobada aún, sin tener certeza de que va a haber o no, con unos presupuestos ya de por sí prorrogados, y evidentemente esto te obliga a ser prudente en las predicciones, te obliga a ser prudente en las previsiones, porque es preferible ser prudente y a mitad del año poder ir a más que
que no ser prudente y tener que ir a menos, ¿no? Porque al final estás comprometiendo. Y ese es el trabajo de coordinación. Yo quiero felicitar al presidente Cabildo por la organización y lo oportuno. Yo no recuerdo, por lo menos en la etapa anterior, mía, poder planificar unos presupuestos de esta forma, Sergio. De verdad que te lo agradezco. Y creo que es la forma de trabajar, porque al final tenemos que trabajar entre instituciones. Ese es el modo canario de trabajar y de gestionar y de hacer política, ¿no? Los partidos y los espacios para las diferencias tienen que estar en otro ámbito que están y que, bueno, y en algunos casos, pues la política en Madrid está como está, pero cuando asumimos responsabilidades institucionales, nuestra obligación es con todos los ciudadanos, ¿no? No con unos pocos ciudadanos, sino con todos. Yo creo que eso el presidente del Cabildo lo ha querido plasmar hoy aquí y yo se lo agradezco de verdad. Y para mí, pues no solo es una oportunidad, sino un orgullo poder compartir esta reunión y el trabajo diario con el presidente. Bueno, pues yo te digo, nosotros vamos a aprobar los presupuestos, pero obviamente si no sabes si se va a cumplir la Agenda Canaria con las infraestructuras educativas, con las obras hidráulicas, estamos pendientes de renegociar el nuevo convenio de carreteras. Estamos pendientes, obviamente, de que se mantengan esos 100 millones de euros, porque eran 4 años, los 600 millones, 150 cada año, pues obviamente te obliga, en este caso, a ser muy prudente con las predicciones, con lo cual influyen negativamente. Cuando no hay presupuesto, siempre es malo, para cualquier, para uno, desde un hogar hasta un cabildo, un gobierno, un ayuntamiento, ¿no? Porque pues te impide la planificación y te impide poder darle certeza a colectivos, a instituciones, a inversiones, a infraestructuras que tú necesariamente tienes que hacer y que te comprometen en algunas ocasiones no solo el presupuesto actual, sino los presupuestos venideros, ¿no? Y yo creo que eso es malo, influye negativamente. Yo también vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Creo que en Madrid hace falta menos crispación, menos enfrentamiento y mucho más diálogo, entendimiento y poner el interés general del ciudadano, de todos los ciudadanos, en primera persona. Es decir, ponerlo como objetivo de toda la gestión pública. Yo creo que eso es lo que estos 14, 15 meses ha hecho el Cabildo de La Palma. Creo que en estos 14, 15 meses se han desatascado decretos, infraestructuras, obras, compensaciones a los ciudadanos y esa es la forma de que creemos que de trabajar, ¿no? Yo en ese aspecto ya les digo, o sea, no solo sufrimos a Sergio, porque todos lo sufrimos, sabemos que es insistente, que es vehemente, pero es que es su trabajo, defender a La Palma y que las cosas salgan, ¿no? Y así salen las cosas, por ese trabajo y ese tesón que él empeña, ¿no? Y no estamos pensando sino en la gestión y en resolver los problemas, que yo creo que es para lo que nos eligen los ciudadanos. Ya habrá tiempo del debate político, ya habrá tiempo de las campañas en el futuro, pero ahora toca trabajar, ¿no? Y así es como salen las cosas. Sí, bueno, efectivamente hubo que hacer un trabajo previo de retarificación, retasación de las propiedades porque se habían dejado en un mismo terreno, se habían dejado inmuebles fuera. Yo creo que con la mejor intención se ha llevado al módulo más alto de carácter público que se puede pagar precisamente para que la gente pudiese acercarse al valor de lo perdido, ¿no? Las tasaciones... yo como alcalde del Paso hicimos tasaciones en el municipio del Paso para que la tuviera la gente. Si las comparaban con las tasaciones que había hecho el gobierno anterior, había una diferencia brutal. En este momento se acercan mucho a esas tasaciones públicas, lo que ha motivado que la gente que esté con un ánimo muy positivo, todos aquellos que están recibiendo esas cartas, ¿no? Es un trabajo enorme que ha hecho la Viceconsejería de reconstrucción de la isla de La Palma, aunque al viceconsejero no le gusta que le llame así, a la propia Consejería de Administraciones Públicas, a Nieves Lady y Pedro Afonso, quiero agradecerles enormemente el trabajo que han hecho, porque efectivamente ahora que están llegando las cartas, la gente que no se lo creía se lo está empezando a creer y bueno, es un motivo de ánimo impresionante, con casos específicos que, bueno, que hacen que nos motivemos también en seguir trabajando para que esto bueno pues llegue cuanto antes, ¿no? No, esto tiene un procedimiento administrativo y efectivamente que le llegue la notificación a las personas que también tienen derecho a reclamar en caso de que no estén de acuerdo, pues estamos en ese proceso administrativo, pero está todo preparado para poder, si no hay ningún problema, poder pagar ya. También.
Bueno, la primera es la garantía de los 50 millones de euros en los presupuestos del 25, que el vicepresidente y yo mismo nos comprometimos. Yo creo que esa es una certeza que en un momento como nos está tocando vivir de incertidumbre, sin senda de gasto y sin presupuestos a la vista, es el compromiso del Gobierno de Canarias, de su vicepresidente y presidente, es muy fuerte, ¿no? Y luego, por otro lado, si los alcaldes no pidiesen, no serían alcaldes. O sea, yo he sido alcalde, Sergio ha sido alcalde, Nieves Lady ha sido alcalde, alcaldesa, o sea que es su obligación. Pero aquí lo que estamos es coordinándonos y planificando, fijando prioridades. Y claro, cuando tú consigues aunar que las prioridades de los 14 municipios, junto con la del Gobierno de la Isla del Cabildo y junto con la del Gobierno de Canarias, estén alineadas, la potencia de fuego es muy superior, ¿no? Y de eso se trata, no vamos a hablar de colores políticos, no vamos a hablar de nada de eso, sino, oiga, coordinémonos, porque al final, yo siempre digo, las fronteras las ponen los hombres y las personas, las fronteras no existen, no se dibujan en la tierra, ¿no? Entonces, el hecho de esta reunión que nos proponía el presidente del Cabildo es una oportunidad magnífica para seguir avanzando con más fuerza. Desconozco el recurso, entonces hasta que no veamos el recurso y cuáles son los argumentos, difícilmente puedo valorarlo. Lo que sí puedo decirles es que ese acuerdo del Consejo de Gobierno no solo llevaba el informe de los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, sino que precisamente lo que hace es velar por la seguridad jurídica del menor. Es decir, tú no puedes entregar un menor con una hoja de albarán. Tú no puedes entregar un menor sin una fotografía, sin una reseña, sin una toma de una huella dactilar. Tú no puedes entregar un menor que es susceptible de asilo político, como tenemos más de 1.000 malienses, sin ser escuchado al menor. Tú no puedes entregar un menor sin escuchar previamente a ese menor y si tienes familiares o no cercanos que se puedan hacer cargo o que a los que él quería llegar. Con lo cual, ese acuerdo está orientado pura y exclusivamente para garantizar la integridad y la seguridad jurídica del menor, que yo creo que es lo que nos preocupa a todos y lo que veíamos, que una situación de emergencia se estaba convirtiendo en una situación de absoluta normalidad. Y para nosotros no es normal que no se respeten los derechos de los menores, no es normal que no se respeten los tratados internacionales, no es normal que en el primer mundo que se supone que estamos les demos un trato de esa manera a esos niños y esas niñas que, insisto, muchos han visto como hermanos, padres, tíos o madres han sido tirados por la borda de la travesía porque han muerto.